Solo Q es como la vida real. No necesita ser perfecto para funcionar. En esta situación, mi equipo está en una buena posición. Estamos adelante y buscando diferentes maneras de ganar. Nosotros controlamos el lado azul de su jungla. Tenemos wards en todos lados. El enemigo no nos puede seguir fácilmente, porque Orianna está estuneándolos con su bola. Debido a esto, yo pucheo bot, ya que tenemos el control y podemos destruir la torre fácilmente. Para comunicarme, hago muchos pings. Quiero que todos entiendan mi plan. Todos ven lo mismo que yo, pero ya que esto es solo Q, no todos están de acuerdo. Y otros tratan de matar al dragón solos. Los enemigos puchean mid, y si tiran dos torres el intercambio no será bueno. Entonces, pingué avisando que iré y me teleporto ahí. La mayoría de mi equipo se retira, pero Ori se queda en bot, lo que lo hace más complicado. Todos hacen una buena jugada para salvar a Jhin de Rengar. Ahora, yo quiero ir a top, porque hay una wave muy grande. Pero, a veces, hay oportunidades que no veo. Al final, mi equipo termina siguiendo a Azir, y eso nos deja con el varón. Entonces, uso un ping para señalar y la mayoría de mi equipo se retira. Excepto Ori, que murió en bot. No es perfecto, pero funciona. Así es el solo queue. Así es la vida.